Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hey, how are you, William? Aquí, llegando a la casa. ¿Vale? ¿Ya llegando? That's great, man. Sí, aunque solo tengo que ir a dar una vuelta. Desde ya le digo presente. Okay, where are you going, man? ¿Dónde vas? A traer a mi esposa, que está lejos de la casa, y voy a ir a traerla. Ah, okay. Ya en unos 5 minutos estoy en la casa, ¿no? Ah, perfecto. Mi hija se durmió. Buenas noches. Ah, okay, good. Buenas noches, René. Good evening. All right, no problem, Jose. Okay, as long as you're getting connected, that thing, no problem. You can go. All right. So, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Some of you look like kind of relaxed. Some of you are like, como que fue un fin de semana un poco largo. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Like nobody wants to. Ajá, David, how was your weekend? Buenas noches. Good evening. Ah, pues, tranquilo, estuvo relajado. ¿Trabajo? Jugando como siempre. Ok. ¿Usted trabaja los fines de semana? No, son para la Xbox. Ay, no, qué bien. Qué galán, entonces, ¿no? Yeah, I mean, you don't have to be like there, right? Working. That's cool, man. That's nice. Yes. All right. Let me see who might be working. Erika, how about you? You work on weekends? Sí. Ah, okay. El but only sábado. Ah, but only Saturdays. Ah. Yes. Okay, cool. All right, that's nice. Let's see. And you, Wilfredo? How about you? Did you work on weekends? Where is Wilfredo? Se fue, okay. Ana mentioned there. Hi, Wilfredo. Hi, teacher. Hi, man. Good evening. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good. Did you work? No. I mean, cool. That's nice. Así que con razón están todos ahí bien frescos, like, right? Iniciando la semana. Like, let's remember that tonight we're gonna finish week one, okay? So, básicamente esta noche damos por finalizada la semana uno, ya mañana martes iniciaríamos la semana dos. Así que, para ahora después de clase o, bueno, más tardar antes de medianoche, esperaría las 5 tareas hechas en la plataforma para poder enviar sus primeras notas semanales. Right? So I guess everybody is on the right path. Everybody is like doing the homework. So I think we are not going to have any problem with that. Okay? Good. Bien. Tonight, people, in this video conference is basically a general feedback from the things that we have been discussing during the past days. So basically today is just a general feedback, right? So básicamente ahora lo que vamos a hacer es una práctica. Prácticamente vamos a dar un repaso general de los 4 temas principales que hemos estado discutiendo. Vamos a estar trabajando en el manual también, en algunos ejercicios que tenemos ahí que terminar, right? And which are practices from the questions, the statements, positives and negatives, the alphabet and all those things. But before moving up with that, I'm just gonna pass the attendance list and we are going to start. Just give me 1 second. I'm going to move on to the attendance list so we can start. Okay, let me see. No, today is Monday, the 31st. Okay, cool. Abel Ernesto. Is it Abel here?
Avil. All right, no here. Okay, Brian Alan. Present. Okay, we are here. Okay, Mr. Thank you. Let's see. Stephanie, name David Ernesto. Present. Okay, cool. Let's see. This is very slow. Stephanie Michelle. Present. Okay, great. Now it is Janet. It is Janet. Is it here? Okay. I guess it's not there. Jesus Alfaro. Jesus Alfaro. Okay. No here. Jose Edgar. Present. Okay. Thank you. Jose William. I am. You're the one that is. Okay, Mr. Julio Alberto. Present. Okay, great. Julio Cesar. Present. Okay, nice. Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Let's see. Nancy Patricia. Present. Okay. Nice. René Antonio. Present. Okay, perfect. Let's move. Ricardo Antonio. Okay. Ricardo. Okay. Not here. All right, let's move. Rosa Audelia. Presente. Okay, nice. Rosa Claribel. Rosa Claribel. Present. Ah, okay, good. Wendy Arely. Present. Okay, good. Let's see. Wendy Jamilet. Presente. Okay, perfect. William Ernesto. Present. Okay, good. Let me see. Erika Elizabeth. Presente. Okay, good. Joanna Araceli. Presente. Okay, good. All right, let's move on. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, perfect. Okay, so we're going to start with the things that we got for tonight. Just give me 1 second. I'm going to put the presentation that we're going to have. Just as a general feedback. Give me 1 second. Okay, yes, this one over here. All right, this is number 5. Okay, number 5 is this one over here. Okay, so let's remember, this is the end of the week 1. So we got the class 5. Okay, and the name of the topic from this video conference is just vocabulary practice. Why vocabulary practice? Because it's basically a general review from exercises during the whole week. So that's pretty much what we have. So let's move on. What do we got in the class agenda? The first thing is, let's remember, we're going to have a review from the previous classes, a review from possessive adjectives and nouns. We're going to discuss that. Let's have a review from short questions and answers. Vamos a ver un poco de eso.
Okay, and then a review from affirmative and negative statements, just for us to remember. Then we're going to review the alphabet. Right. Vamos a darle un pequeño repaso a eso, especialmente al spelling section. Okay, so and that's basically part of what we have for tonight. Let's move on. Okay, let's review the possessive adjectives. Good. Can somebody tell me what do we remember from possessive adjectives? ¿Cuándo ocupamos los possessive adjectives? Lo mencionábamos hace un par de clases atrás. Yeah, I mean specifically on Friday. What is possessive adjectives and when do we need them? Any volunteer? Cuando queremos denotar la relación, en el caso de la familia, amigos. Ah, okay, cool. Ajá. Possessive adjectives are mostly showed relationship. Okay, they show relationship when we talk about family or friends. Good. Y cuando estamos hablando de objetos, what is it showing? ¿Qué demuestra ahí? Let me see. Who wants to participate? Michelle. Sé que Michelle quiere participar. Yeah. All right, Michelle. Hola. Hello. Michelle. Estamos hablando sobre los possessive adjectives. Karen. Cuando hablamos básicamente de un familiar o un amigo, demuestra una relación o muestra una relación. Hola. Do you listen to me, Stephanie? Tengo problema. Tengo problemas con el internet. Ahora sí. Ah, ahora sí. Okay, cool. Sí. All right. Cool. Le mencionaba, Karen was saying que básicamente cuando hablamos de familiares o amistades, y usamos possessive adjectives muestran relación. Okay. Ahora bien, con objetos, ¿qué muestra? ¿Y possessive ¿Cómo? Posesión. Yes, ¿para qué usamos los possessive adjectives? ¿De acuerdo a lo que vimos en la última clase? Para indicar que, por ejemplo, tenemos algo. Como el ejemplo que nos daba del salón. Ah, okay. All right. The only thing is that's possessive nouns, but it's pretty similar, right? Okay. Thank you, Stephanie. Wendy, Areli, do you want to participate? I can't tell you that you have the ¿De posesión o cuál es la pregunta en sí? Ajá, cuando estamos hablando de un objeto, like a cell phone or like a computer. El ejemplo que ponía era del teléfono. Mm-hmm. Que le pertenece. Ah, ok, good. So, básicamente, cuando estamos hablando de possessive adjectives, right? En objetos o cuando mencionamos objetos, muestran, let's say, show ownership. ¿Se acuerdan de esto? Show ownership. ¿Qué significa ownership? Propiedad, right? Que indica que algo nos pertenece, que algo es nuestro, ya sea mío, ya sea tuyo, de él, de ella, de nosotros o de ellos, right? That's the main function of a possessive adjective. It shows ownership, okay, or relationship. Those are the main functions. Entonces, esta es básicamente como una pequeña definición sobre los possessive adjectives. They show ownership or relationship. Esos son los dos aspectos que básicamente denotan los possessive adjectives. ¿Por qué relación, ownership? Porque nos indica propiedad, right? Que algo es nuestro. Relationship porque indica un tipo de relación que tenemos con otra persona. All right, si yo digo, let's see, Rosa is my student. Okay, acá está denotando una relación. Okay,
Why a relationship? Porque Rosana es un objeto, so no la puedo pertenecer, right? No, no me puede pertenecer. So en ese caso, por eso es que demuestra relationship, okay? When we mention another person. Pero ya con un objeto, yeah, I mean, that indicates ownership. Like my computer, right? So en ese ejemplo estamos indicando que la computadora me pertenece, okay? So we got a series of examples in here. As I told you, this is something that you know that we were discussing, and this is for you to remember. Check this out. Possessive adjectives. So we got some of them in here. All right, so we got my, your, his, her, and the other ones, right? Okay, Erica. Help me out reading, Erica. My dear is my sister. Okay. Right, using my, this is my sister, right? Like, esta es mi hermana. Okay, pretty cool. Thank you, Erica. Let's see another one. Nancy, help me out. Use reading the second example, please. Dice, Wash your hands. All right, wash your hands. Do you understand that example? What does it mean? Like, wash your hands, right? Lava tus manos. That's what it means. All right, thank you, Nancy. Let's move on. Let's see who can help me. Gerardo, help me read in the next example. Using his. This is her. Okay, thank you. This is his car. Take a look at that. This is his car, right? Since we are using his, let's remember we are talking about a man, okay? We're talking about a man, right? Now using her, that's the opposite. Audelia, help me out reading, please. The pencil is her pencil. Ah, okay. I mean, that's pretty weird, right? But that is indicating possession. Medio raro, like the pencil is her pencil. Pretty uncommon, right? No, but in this case, I mean, it is showing that the pencil belongs to a woman, right? Entonces ahí demuestra que el lápiz, ¿a quién le pertenece? A una mujer, okay? A una mujer. Now, let's do the other pairs. William Ernesto, help me reading the example using its. Its teeth are very sharp. All right, thank you, mister. Its teeth are very sharp. All right, do you understand what is teeth? The word teeth, what is that? Dientes. Yes, the plural version, right? Dientes. Esa es la palabra plural para decir dientes, right? Teeth. ¿Y cómo decimos diente? Only one? Tooth. Okay, it's like kind of similar, but we, okay, change the E by O, like this. Tooth. Only one. Tooth. Right? Diente. Okay. Teeth, dientes, tooth, un diente. All right. Thank you, mister. Its teeth are very sharp, it says. Like, sus dientes son muy afilados, right? Sharp means afilado. Okay? Just for you to remember that. Okay? Now, using our. Let's move on. Julio, help me out. Segovia. Julio Cesar o... Yeah, me Julio Cesar, mister. Okay. We began our work at noon. Ah, okay. All right, we began our work at noon. Okay. Like, comenzamos nuestro trabajo al mediodía. Okay. This one, this expression over here, for the ones that don't know, esta expresión acá, esta at noon, significa al mediodía, exactamente a las 12. Okay,
Si no queremos mencionar la hora y no, no queremos decir a las 12, podemos decir at noon. ¿Ok? Y ya estamos mencionando, like, al mediodía. ¿Ok? We began our work at noon. Comenzamos nuestro trabajo al mediodía. All right. Good. Let's move on. Let's move on with the next one. Joanna, Melgar, help me out with the question using your. Joanna, you got your microphone off. Did it house near the city? Okay. No, the next one, the one before, Joanna. Una antes, Joanna. Using your. Your is that your wallet? Okay. Esa es una pregunta, right? Is that your wallet? Is this a tu billetera, right? Okay. Let's remember that. That's yeah. Even a question in first person, actually. Okay. Then we got there. Let me see who can help me out. Jose Edgar, help me out reading the example using there. Their house near the city. All right. Thank you, mister. Their house near the city, right? Su casa, like the ellos, right? Cerca de la ciudad. Okay. So let's remember, this is pretty much the examples that we got using possessive adjectives, right? This is the way how we put them into practice, into short sentences, affirmative statements. Good. Any question with this information? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta información? Before we move on, antes de movernos. Comenzamos nuestro trabajo al mediodía. Yes. We began work at noon. Yeah, that's the way. Okay, cool. Let's move on. Creo que nadie tiene dudas. Y si no, pues ya lo vamos a ver. Okay, let's move on. All right, possessive nouns. This is the other way, right? Esto relacionado a los possessive nouns es prácticamente lo mismo que los possessive adjectives, la misma función, solo que en diferente escritura gramatical, ¿ok? Igual, sirven para denotar posesión o relación. Okay, they are pretty similar to this one. Okay, let's see. I need a volunteer to help me out reading. Let me see. Alguien que no me ha participado mucho. Let me see. Inform me the answer. No, let's put Julio Alberto to read. I know Julio wants to participate. Is formal be okay. I think apostrophe? Apostrophe. Plus S. No veo aquí. Regáleme un segundo. All right. Hey, toasting on, dice, if no is plural only apostrophe plus apostrophe S. Something no. Okay. An apostrophe, all right, plus S to the noun. What does it mean? If you remember, it says it is formed by adding an apostrophe plus S to the noun. Generalmente lo que hacemos es al nombre de la persona que vamos a mencionar como poseedor de un objeto, okay. En este caso, lo único que hacemos es agregarle el apóstrofe. El apóstrofe es esa pequeña coma que se le coloca en la parte superior. Más la S. Plus S, right? Más la S, ¿ok? Al nombre. Por eso es que dice to the noun, right? If the noun is plural, only add apostrophe, right? Plus S to the noun. En algunos casos, como les mencionaba, se les puede agregar el apóstrofe nada más cuando el nombre es plural, sin necesidad de agregarle S. Allí la S es opcional. Si usted se la quiere agregar, o no. Okay. We got some examples in here. Take a look at this. Jamilet, help me out reading, please.
the short example. The dog's house. All right. The dog's house, right? That's like la casa del perro, right? The dog's house. So in that case, the name dog, if you take a look, that is the proper name in this case, right? Ese es el nombre, right? The dog. Now, that's why we got an apostrophe and the S. And then we got the possession. Y luego tenemos la posesión, que en este caso es la casa, right? Okay, good. No podemos decir, recuerden, no podemos decir the house's dog. Okay, no podemos decir eso, right? El perro de la casa. Bueno, en algunas ocasiones, pero es otra, estructura gramatical que utilizaríamos. All right? So, but in here is like la casa del perro, right? Good. Next example. Ajá. Y cuando teníamos que algo me quedó una duda la vez pasada. Recuerdo yo que me equivoqué en el ejemplo. Ajá. Porque la palabra la cual estaba diciendo que le pertenecía, por ejemplo, los celulares, tenía yo que mencionar que estaban dos personas, algo así dijo usted. Que estaban dos personas. Ajá. O sea, por ejemplo, para decir que Rosa y Elena. O los celulares de Rosa y Elena. Ajá. Ah, ok, all right. No, let's remember, Si la posesión es plural, si es más de una cosa que vamos a hablar, for example, look, there are two different ways in here. Si yo digo, take this. This is only one, all right? Sí. All right, so we're gone. Check this out. Very different context in here. Si yo digo, when this cell phone. Simplemente estoy diciendo el celular de Wendy, right? Only one, okay? Let's guess you only have one. But then it says, when these cell phones, right? Ah, los celulares de Wendy, okay? Significa que usted tiene más de uno, right? Y acá, pues ya estamos mencionando más de una persona. Rosa en Wendy's cell phones. Las tres son correctas. Yeah, the three of them are correct. Acá tenemos los celulares de Wendy y Rosa. Okay? Yeah, I mean, three of them are correct. Okay. Lo que no pueden ser, lo que no puede ser es colocar en la palabra celular, colocar el apóstrofe y la S y luego poner el nombre de la persona. Porque ahí sí, no tendría mucho el contexto, right? Recordemos, primero se escribe la persona poseedora para luego escribir la posesión, ¿ok? En la persona poseedora, la que posee el objeto o lo que se va a hablar o la relación en la que se va a dar, primero es la persona, se escribe la poseedora, ahí es donde se coloca el apóstrofe y la S y luego, ¿ok? La posesión o relación en este caso, ¿ok? For example, pongamos otro ejemplo un poco más claro. Let me check. Voy a tomar a uno de ustedes como ejemplo. Let me see where is. Okay. Let's put this example. Look. Check this out. Supongamos que Johanna tiene una hermana. Y yo digo, Johanna's sister is very tall. La hermana de Johanna, check this out, la hermana de Johanna es bien alta. So you see, entonces acá estamos denotando una relación, okay, a relationship. ¿Por qué? Porque aparte acá estoy poniendo el nombre de Johanna porque como la hermana es de ella, okay, vamos a poner primero la palabra sister para después Johanna. No, primero se coloca el nombre de la persona, apóstrofe S, y luego el nombre ya sea de la persona que vamos a hablar, que es parte de la relación de ella, o un objeto, ¿ok?
que indique posesión. Okay. That's the way how we create this type of examples. Right. Ahora bien, ¿cuándo usar un possessive adjective y cuándo usar un possessive pronoun? Listen. Cuando estamos en una conversación entre dos o más personas, ok, y estamos hablando de alguien que los tres o todo el grupo con el que están hablando conocen de quién están hablando, entonces pueden usar los pronombres, ya sea his, her, ok. Pero cuando ustedes, listen, cuando ustedes no tengan conocimiento de quién están hablando, y sin embargo quieren mencionar que algo le pertenece a esa persona, entonces es cuando vamos a usar este tipo de estructura, los possessive nouns, ok. For example, look, por ejemplo, si todos acá estamos hablando, ok, y de Stephanie Michelle, por ejemplo, si todos estamos hablando de Stephanie Michelle y ustedes tienen conocimiento de que ella estamos hablando, ok, alguien me puede decir, I mean, her headphones are cool, right? Sus audífonos son geniales, right? Her house is big, su casa es grande, ok. Podemos usar her porque ya sabemos de quién estamos hablando, ok. Pero si no sabemos acá, si todos estamos hablando de un tema en específico, pero alguien empieza a mencionar algo sobre Stephanie, ahí ya no puede usar her. ¿Por qué? Porque todos se van a quedar con un gran símbolo de interrogación acá de como que, ¿de quién está hablando? ¿Ok? Entonces acá es donde usamos los possessive nouns. ¿Ok? Por ejemplo, diga Julio, ah, man, Stephanie's headphones are white. Ah, entonces ahí sí ya sabemos de quién está hablando, right? Que los audífonos, los auriculares de Stephanie son blancos, right? O cualquier descripción que se pueda hacer. Pero ya estamos mencionando el nombre de la persona, ¿ok? En un posesivo. Right. No sé si me comprenden ese aspecto o hay alguna pregunta. Do you have any question? Or everything is clear. Super clear. Cuando empiezo a preguntar, como que algunos voltean a ver para un lado, otros por otro. Right. Se va la señal. No, people, come on. All right. You gotta be like open-minded. But anyways, let's continue. Debo suponer que todo está súper, súper, súper claro. Ok, let's move. Sí, yo tengo una duda, pero con respecto a lo que está diciendo ahorita. A ver, cuénteme. Este, es como dice, the dogs y tiene la S, entonces lo que determina si es singular o plural es la primera frase, la primera palabra. Ok, ajá, pero el poseedor, si estamos hablando de una posesión que sea más de una cosa, entonces ahí sí es la posesión. La última sería. Exacto. Aquí lo único que denota en esta oración es de cuántas cosas o de cuántos animales o de cuántas personas estamos hablando. Por ejemplo, acá si digo the dog's house, la casa del perro. Vaya, si estamos hablando de posesiones, yo puedo decir the dog, check this out, the dog's, solo un perro, the dog's houses, las casas del perro. Entonces acá ya es plural, pero las posesiones, ¿ok? Ajá, pero si serían más perros. Ah, entonces, sencillo, mire. Acá, a la palabra dog, ¿ok? Porque este apóstrofe, mire, este apóstrofe y esta S solo están denotando la posesión, ¿ok? Ajá. Que a alguien le pertenece. Ahora bien, si usted quiere hablar de más de uno, entonces simplemente agregamos una S acá. Así. Una S. Dos S serían. Vaya. Lo puede dejar de esta manera, and it is correct. Pero ahora bien, si usted no quiere y dice, bueno, solo le vamos a dejar el apóstrofe porque es plural, no hay problema. You can put it this way. Okay. And you got it plural, right? The dogs' houses. Las casas de los perros. Okay? This is the way.
All right, perfect. Let's continue. We got some extra examples in here. Okay. Wilfredo, help me a reading, please. Jessica's books. Okay. The other way around? The book of Jessica. Okay, cool. Como les mencionaba, esta es una manera un poco más formal, the book of Jessica, pero en este caso es como más extensa, más larga, right? Y en este caso, como nosotros simplemente es para situaciones en las cuales hablamos el lenguaje, por eso es que lo hacemos de manera contractada y un poco informal, right? Pretty easy. Es una manera un poco más sencilla, más corta. Edgar, help me reading this one, please. Roberto's car. Okay. The car of Roberto. Okay, thank you, mister. Let's move. Erika. Carlos Brothers. The brother of Carlos. Okay, thank you. René. Ricardo cell phone. The All cell right. phone of Ricardo. All right, thank you, mister. Let's move. Let's see who else can help me out with this. Someone that has not participated. Karen, help me out. Karina's sister. Okay. The sister of Karina. Okay, thank you. All right, so this is pretty much a series of examples that we got as extra examples, okay, using this structure. Bien, básicamente estos son como ejemplos adicionales, right, utilizando la estructura. Okay. Estos ejemplos son básicamente usando solo nombres en singular, okay? Only using singular nouns. Now, let's move into some nouns using plural. Check this out. Now, examples using plural. All right. Okay, check this out. Janet, help me out reading, please. Okay. The boy's ball is black. Okay, the boy's ball is black, right? El balón de los niños o los chicos es negro. Okay, so in that case, si ven, la parte del apóstrofe va sola. No necesita la S adicional, okay? Because it is a plural example. All right, Abel, help me out, Abel. The table's legs is long. All right, thank you. Let's move. Rosa, Claribel. You got the microphone now, Rosa. The apple's bald. Okay, thank you. All right, we got some special cases in here. Bien, tenemos algunos casos especiales. ¿Qué tipo de casos especiales? No sé si recuerdan el viernes mencionábamos que hay nombres irregulares en inglés. Nombres que no solamente para hacer plural una palabra le agregamos una S, okay? Sino que cambian, en algunas ocasiones cambian su estructura. For example, check this out. Brian, help me read in this one. Gums Banks. All right. In this case, the pronunciation of this one is women. Women's Banks. Okay. Thank you, mister. Check this out. Esta palabra, woman, solo es una. Para mencionar una mujer. Woman. All right. Women, okay, ya es mujeres, que es la forma plural. Woman, only one. Women, plural. All right, keep that in mind. Si ven, lo único que cambia es una vocal. Cambiamos la A por la E para hacerlo plural. And let's remember. Y recuerden siempre, acá no es woman, es women. That's the pronunciation, women. All right, another one.
Teacher, una consulta. Woman, yes. Con el apóstrofe es mujeres. Yes, yes. Like this one, yeah. Women's bags. Women's. Yes. ¿Por qué se le coloca el apóstrofe? Usted puede preguntarse. Va, sencillo. El apóstrofe y la S es por obligación acá porque la palabra, a pesar de ser plural, no lleva o no termina en S. Entonces, de no terminar en S la palabra siendo plural, usted está obligado, si va a usar un en este caso, si va a usar el apóstrofe, tiene que usar la S también. Si quiere usar este posesivo, tiene que usar como el apóstrofe. El ejemplo es como el ejemplo de Carlos que ponía, ¿verdad? Carlos, como terminaba en S, that's correct. Solo se le ponía el apóstrofe. Es correcto. Y aquí, pues, se le pone el apóstrofe y se le agrega la S para denotar plural, mujeres. No para denotar el plural, sino para denotar la posesión. Porque el plural, la palabra ya está en plural. Ah, ok. Women. Simplemente es para denotar la posesión. La posesión. ¿Por qué? Porque si usted dice, va, por ejemplo, check this out. Si yo digo, the apples bag, vaya, aquí la palabra apple, le agregamos la S para hacerla plural. Ahora bien, ¿por qué no tiene tanto sentido agregarle la otra S después del apóstrofe? Porque está de más en cuanto a la pronunciación. Dicho esto, que la palabra apple, cuando la pronuncia de manera plural, like apples, ya lleva el sonido de la S. Entonces, agregarle otra S, como que no tiene mucho sentido, right? Al momento de pronunciarla. No es necesario. Entonces, por eso es que se omite. Pero acá, como es la palabra women, no termina en S. Entonces, acá, women, sí es necesario colocar el apóstrofe y la S para denotar el posesivo. ¿Ok? Posesivo. No el plural, sino el posesivo. Ok. Perfecto, it's like gracias. Similar to this one. Okay, no problem. It's like this one. Check this out. Children's toys. Los juguetes de los niños. Right? Children's. Porque agregamos el apóstrofe y la S. Igual, porque la palabra children es plural. Okay? Es la forma plural de la palabra. ¿Cómo se pronuncia niño en inglés? Boy. Aparte de boy. Child. Yes, that's the word. Yeah. Child. Este es el singular. Child. Children es el plural. Nunca, hay muchos estudiantes que cometen este pequeño mistake. Que a la palabra children le agregan S para denotar que es plural. Children's. Pero no, ya la palabra children ya es plural. ¿Ok? Ya no hay necesidad de agregarle una S. ¿Ok? Child. Only one. Children, plural. Let's remember that, okay? Recordemos eso entonces. Child, un niño. Children, niños. Okay. I think we got another one. Yes. Check this out. Men's shoes. Right? Los zapatos de los hombres. Right? So we got men. Right. What is the singular version from this one? Man. 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 Only one. Men. That's plural. Okay. Keep that in mind. So, entonces, este tipo de nombres se le conoce como irregular nouns o nombres irregulares, porque no simplemente se les agrega S. Okay. So, estos son los famosos casos especiales al momento de usar los posesivos. All right, cool. Any question until here? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No? Okay, cool. All right, very simple. Okay, let's continue. Give me one second. Okay, check this out. Positive sentences and contractions. All right, ahora bien, simplemente vamos a darle un general review about this
¿ok? A las oraciones positivas, ¿ok? Y las formas contractadas, ¿ok? Check this out. Esto lo tenemos en el manual. Let's remember that. Eso lo vimos en el manual. This is just for you to get to know, ¿ok? Simplemente es para dar un pequeño refresh antes de pasar a las páginas que les digo que vamos a estar trabajando en el manual, ¿ok? Wendy, Jamilet, help me out reading, please. Read one example using the affirmative and one the contractive. I am Natalie. All right. I'm Natalie. Okay. I'm Natalie, right? I'm Natalie. Pretty cool. Thank you. Joanna, let's read the second one. You are a secretary. Okay, pretty simple, thank you. Nancy, read the next one, please. He is an engineer. Okay. He is an engineer. Okay, thank you. Jose William, read the last one. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay, pretty simple, right? So, en este caso, recordemos, simplemente tenemos que prestar atención a las formas de cómo usamos el verbo to be, ya sea con am, la forma am, is o are, right? Eso es lo único que tenemos que prestar realmente atención. Okay, let's move. Now, the negative statements. Recordemos que las negative statements básicamente ponemos la palabra not después del verbo to be and we have them, okay, in negative. Okay, Rosa, Claribel, help me a read. I'm not an architect. Okay, I am not an architect. Thank you. Let's move on. Let's see, Michelle, help me out. You are not a soldier. Soldier. All right. Thank you. Now, Wendy Arely. Jair is not a lawyer. A lawyer. Okay. Thank you. Lawyer. Let's move. Janet. Jessica is not a nurse. Okay, cool. So if you take a look in there, what we do is just to put a not word after the verb be. That's the only thing that we do, okay? And the last thing, let me see, there's one missing. Wilfredo, let's read. We are not teachers. Okay, cool. We are not teachers. And the last one, Jose William. They are not colleagues. All right, thank you. They are not colleagues. Okay, that's pretty simple, right? Simplemente era para, like, you know, like to give a refresh sobre dónde es la posición de la palabra not que tiene que ir colocada para crear oraciones negativas. Okay, let's go a little bit quick because this is going to be the last thing before moving on. Okay, bien, ahora la última parte. Yes, no questions. This one is pretty cool because in here, what we do is to put in the opposite way the structure. Let's remember that we need a formula to create questions. Recordemos que básicamente para hacer una pregunta, okay, generalmente ocupamos una pequeña fórmula, por así decirlo. ¿Y cuál es esa? Es este, que es el verbo be, ok. El verbo be, recordemos, ya sea con la forma am, is o are. Son las tres que necesitamos en el presente simple. Plus subject. Recordemos que el subject puede ser un pronombre, o sea, ya sea I, you, he, she, we, you, they, or a proper noun, un nombre propio, ok. ¿Y por qué un nombre propio? ¿Por qué menciono un nombre propio? Recordemos que ahí lo podemos reemplazar por el nombre Julio, por el nombre René, whatever, ¿ok? Cualquiera,
Y por she podemos reemplazar, let's say, Wendy or there's another one, Erica, okay, whatever, right? Entonces podemos reemplazarlo y no hay ningún problema. Okay, check this out. We got an example in here. Are you a teacher? So this is a very kind of easy question, right? Are you a teacher? La forma del verbo be como forma are. Y luego el subject, que en este caso sería un pronombre usando you. Okay? Y luego un complemento. A teacher. Are you a teacher? Y las formas positivas o negativas para contestar este tipo de preguntas siempre van a ser yes, I am, si es positivo. No, I'm not, si es negativo, right? Both ways are possible. Yes, yes I am or no I'm not. So that's the way, right? Entonces esas son las dos únicas maneras en cómo podemos responder a ese tipo de preguntas. Okay. I guess you're copying this information. I'm gonna move on. Bien, voy así un poco rápido porque igual, recuerden que siempre al final de la videoconferencia yo suelo enviarles esta presentación. So you don't have to be like writing like so fast, right? So we can do it that way. All right. Good. Let's continue. So we got some examples in here. Look, the ones that appears in the manual. These series of examples are the ones that appears in the manual. Okay. Let's remember, it says, are you Carlos? Ese tipo de preguntas es cuando lo hacemos a una segunda persona, right? Supongamos que estoy hablando con Wendy y yo le pregunté, hey, are you Wendy? So she's gonna say, right, yes, I am. Ella va a responder, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Yes, I am if it is positive, no, I'm not if it is negative. Okay. Luego podemos decir, is she a manager? Okay. Pueden responder, yes, she is, or no, she isn't. O recordemos la otra forma, no, she's not. Okay. Supongamos que igual mantenemos, estamos hablando con Wendy, right? Estoy hablando con Wendy y estoy preguntando sobre Abel. I mean, in this case, Joanna, para usar she. Y le pregunto a Wendy, all right, is she, okay, a manager? So Wendy me puede decir, yes, she is, right? O igual podemos modificar la palabra she y ponerle el nombre propio. For example, Wendy, is Joanna a manager? So you see, en vez de she, colocamos el nombre propio. Entonces, no hay, ahí no se modifica, digamos, el significado. Simplemente colocamos el pronombre por el nombre. Tú say buenas. Ah, okay. I thought someone was getting connected. Okay, let's continue. Okay, let's say, is he a supervisor? So that's another way, right? Entonces acá ya estamos hablando de un hombre. Supervisor, yes, he is, or no, he isn't. And if he says, are you colleagues? Ya ahí es una pregunta en plural, okay? Es en plural, okay. And then we got, are they service providers? Like, son ellos proveedores de servicio, right? So en ese caso ahí, ya sabemos cómo vamos a responder. Cool, pretty simple actually here. Any question? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Before we move on. No? Okay, cool. Me gustaría saber si es cierto que estamos bien. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Listen. Sin necesidad de estarme escribiendo en sus cuadernos con sus cámaras encendidas, okay, with your cameras on, what are we gonna do? I want you to think, quiero que piensen en una pregunta, okay, en una pregunta, ya sea primera persona, segundo, tercera, okay, o usando un plural, pero quiero que me creen una pregunta, una yes, no question, en base a lo que hemos estado viendo, así, okay.
pueden usar cualquiera de sus compañeros también y cualquiera de las profesiones. Voy a quitar esto porque necesito que la saquemos de acá. For example, ¿cómo así? Check this out. Brian, is David a doctor? Perdón, ¿cómo me dijo? Is David a doctor? Is he? Sí, es lo mismo como decir is he, solo que acá, para poder identificar a la persona de la que estamos hablando, yo voy a mencionar el nombre. ¿Okay? Is David a doctor? Yes. A menos que sea una primera persona, pueden decir ustedes are you. Ok. Personal. Bueno. Ok. Ahora bien, Brian, is David a doctor? Yes. Yes, David, doctor. Ok. En la respuesta, listen, en la respuesta ya no es necesario que ustedes me vuelvan a repetir el nombre de David. Simplemente lo podemos reemplazar con he. Ok. He. Yes. Yes, is he. Al revés. Is he. No, al revés. He is. He is. Yes, he is. Ok. Very good. Thank you, Brian. So you see, that's the way, that's what I do really want for you. Okay? Pregunta corta, sencilla, like, is David a doctor? He told me, yes, he is. Si es negativa, no, he's not. Good. Si van a usar el nombre de una mujer, ya sabemos, yes, she is, o no, she's not. Okay? Si van a usar una pregunta directa hacia la persona, are you a mechanic, for example? Recordemos en la respuesta, yes, I am, o no, I'm not. Okay? That's the way. Good. Brian, ahora bien, como comencé con usted y le hice la pregunta a usted, ahora quiero que usted, Brian, sí, me haga una pregunta a David. Are you a carpenter? All right, cool. No, I'm not. Okay, very good. Thank you, Brian. Now, David, I want you to ask one question to Karen. Karen. Yes. Are you a gamer? Okay. Sorry, I didn't listen. Okay, repeat the question, David. Are you a gamer? No, I'm not. Okay, okay. Nothing, right? Okay, cool. Thank you, David. Now, Karen, ask Rosa, Audelia. Rosa, are you a nurse? No me acuerdo qué es nurse. Enfermera. No, I'm not. Okay, cool. Les recuerdo, no me hagan todos los 20 y tantos solo con are you, okay. Vamos a cambiar a tercera persona también, okay. Cool, but that's okay. Thank you, Karen. Now, Rosa, I want you to ask Gerardo. Gerardo, is he a teacher? Sí, pero no. pero ¿quién de sus compañeros? Porque la pregunta es para Gerardo. Ajá. Pero puede mencionar sobre alguien más la pregunta, ¿okay? Gerardo, is he a teacher? David. Ok. En vez de he, ponga el nombre de David ahí. Quitemos he y ponga el nombre de David. Gerardo me dijo primero. No. A Gerardo es la pregunta. Gerardo va a responder. Ok. Ah, ok. Ya me,
ya me trabé. Okay, no hay problema. Listen. Un ejemplo. Supongamos que yo estoy dentro ahí, like, in everything, right, and I'm part of your classmate. Y usted le diga a Gerardo, hey, Gerardo, is Juan Carlos a teacher? So you see? Entonces, así es, la is, y luego mencionar el nombre del compañero del que va a preguntar. Is he Ok, en vez de he, mencione cualquiera de sus otros compañeros. Is David uh-huh. A teacher, ok. A teacher. All right, cool. Gerardo. No, I'm not. Third person question, Gerardo. Is David a teacher? ¿Es David un profesor? No puede decir no, I'm not. No, porque está diciendo no lo soy. Pero la pregunta es sobre alguien más. Ok, ¿cuál es el pronombre que reemplaza el nombre David? Sería he. Ok, ahí tienen la respuesta. En vez de decirle ahí, ponga ahí. No, he and not. Ok. No, he is not. Okay, check this out. La pregunta era, look, is David a teacher? Okay, bien, como la pregunta era para usted sobre David, no para usted directamente, entonces usted lo que puede decir es, yes, si es positivo, he, en vez de decir David, va a decir he, is. Si es negativa, no, he's not. Entonces, y entonces, eso es todo. ¿Ok? Cool. Okay. Perfecto. Entonces, igual, si acá fuese una mujer, entonces acá lo único que va a poner es así. Sí. You see? Simple. Okay. Bien. Let's do it once again. Ahora bien, le preguntaron, Gerardo, is David a teacher? What is your answer? No, he's not. No, he's not. Very good. Now, thank you, Rosa. Now, Gerardo, ask William Ernesto. He is father of the family. No lo escuché muy bien, perdón. All right, repeat again, Gerardo. Hola. Repita otra vez, casi no se la escuchó. Is. Ok, en este caso, como es pregunta, vamos a poner al revés. En vez de decir he is, vamos a poner is he. Is he. Is he father family? Yes, he is. Ok, is he the father of the family? Okay, all right. Thank you, Gerardo. You did it good. Now, William, ask Wendy Jamilet. Okay. Siento estaba. Okay. Ya había formulado una con la palabra, con el nombre de Wendy, pero lo voy a cambiar. No, man, tenemos otra Wendy aquí. Puede ser la sobre ella. Okay. Vamos a cambiar. Nuestra Wendy.
Another. Stephanie and Julio are students. Esa es una oración, William. Ah, va, ok. Stephanie and Julio are students. Esa es una oración positiva. ¿Qué hacer para hacer la pregunta? Ok, voy a cambiarla. No, porque la va a cambiar. Eso está bien. Ahora bien, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Calm down, look. Mire la estructura de la pregunta, ¿cómo es? Are they? Exactly. O puede decir are y mencionar los dos nombres de ellos después del are. No problem. Ok. Are Wendy and Julio students? Yes. Very good. Yes, they are. Yes, they are. Ok, good. Esa sería la respuesta. Ok. Good, thank you, William. Now, okay. Wendy, ask Abel. Is Wendy Arely dentist? No, she is not. Okay, very good. Thank you, Wendy. Now, Abel, ask Jose William. Is Brian Allam a lawyer? Jose William? Yes, he is. Yes, he is. Okay, very good. There you go. Thank you, Abel. Now, Jose William, ask Joanna. Okay. Is Jose a teacher? A teacher? Is Jose a teacher? Okay, good. No. I didn't listen, Joanna. I am not. No, I mean, that's a third person question, Joanna. Okay. Repeat the question, William, so she can listen. Joanna, is Jose a teacher? Yes, I am. En ese caso, Joanna. Yes. Yes, he is. He is. Yes, he. Ajá. Cuando sea una pregunta, are you? Entonces sí. Usted va a decir, yes, I am. Remember that, okay? Bien. I'm going to stop for a moment. Porque voy a pasar asistencia. Voy a parar un momento y luego vamos a continuar. Just give me one second. Abel Ernesto. Abel, are you there? Sí, dígame. Ok. No, man, estoy pasando asistencia. Okay. Presente. All right, Brian Allen. Present. Ok, cool. David Ernesto. Present. Nice. Stephanie Michelle. Present. Perfect. Iris Janet. Present. Nice. Jesús Alfaro. Jesús Alfaro, okay, not here. Jose Edgar. Present. Okay, great. Jose William. Present. Okay, good. Julio Alberto. Present. Okay, nice. Julio César. Present. Okay, Karen Beatriz. Present. Okay, Luis Gerardo. Present. There you go. Nancy Patricia. Present. All right. René Antonio. Present. Okay. Ricardo Antonio. All right. Rosa Odelia. Present. Okay. Rosa Claribel. Present. All right. Wendy Arely. Present. Perfect. Wendy Yamilet. Present. All right. William Ernesto. Present. Okay. Erika Elizabeth. Present. All right. Joanna Araceli. Present. All right. And the last one, Wilfredo Arevalo.
Present. Ah, okay. All right. Thank you, mister. Cool. Let's move on. Joanna, I will stay with you right now. Joanna, ask Rosa Claribel. Are they a student? They are. Are they students? Okay, good. Yes, they are. Thank you, Joanna. Now, Rosa, ask Erika. Erika, are they Nancy and Wendy friends? Hey, what happened? Erika, are you there? No, they not. Okay, no, they are not. Not. Okay, all right. Thank you, Rosa. Now, Erica, ask Wendy Arely. Is Patricia a floor manager? Yes, she is. Okay, cool. Thank you, Erica. Now, Wendy, ask Nancy. Is Jose doctor? Yes, she is. Listen to the question. Is Jose a doctor? Yes, he is. Okay, yes, he is, right. There you go. Thank you, Wendy. Sure. Now, Nancy, ask Julio Cesar. Is Julio supervisor? Okay, the other Julio. No, he's not. Okay. All right. Y Julio todavía, así como que estarán hablando de mí. Okay, cool. Thank you, Nancy. Now, Julio, now ask Stephanie Michelle. Stephanie is a she is a current supervisor. Repeat the question, Julio. Stephanie. Uh-huh. Is a current a supervisor? Okay, eliminemos a Karen. Solo is Karen a supervisor? Sí, porque ahí está diciendo. Karen ajá, sí, porque ahí está diciendo es como es una Karen. Yes, ain't that right? Y ahí parece más una cuidadora de Michi, right? Okay, cool. Stephanie. Yo creo. Michelle, did you listen to us? Hola, hola, hoy sí. Ah, okay. Perdón. Okay. All right, Julio, repeat the question. Creo que no le escuchó. Is Karen a supervisor? No, she is not. Okay, no, she's not. Thank you, Julio. Now, Michelle, ask Wilfredo. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Pero por aquí, ¿a quién estamos refiriéndonos? Sustituyo por el nombre, ¿verdad? Yes. Is David okay. A liar? Very good. No, I am not. Listen up. Is David a lawyer? No, he's not. Okay, very good. No, he's not. Thank you, Michelle. Now, Wilfredo, ask William Ernesto. Yeah, I mean, he has not participated. Are you a truck driver? Okay, cool. Repeat, please. Are you a truck driver? Are you, casi no, no sé si soy yo, pero casi no le escuché muy bien. Ah, all right. He's saying, are you a truck driver? Ah, are you? No, I'm not. No, I'm not. Okay, cool. There you go. That's a first person question. Thank you, Wilfredo.
Now, William, ask Julio's, Julio Alberto. Okay. Is Stephanie a student? Is she not? Repeat the answer. Is she not? En este caso estamos usando casi básicamente la estructura de una pregunta también, Julio. Ok, recordemos, primero... No sería, no, en caso no fuera. Ok, si es negativo, recordemos, no. No, she's not. She's not, ok, no, she's not. All right, let's repeat. No, she's not. There you go, okay. Si fuera un hombre, no, he's not, okay. No, he's not. Yes. Very good. Thank you, William. Now, Julio, ask Jose Edgar. Jose Edgar, is Brian a student? Okay, cool. He is. Okay, no, he is? Not. There you go. No, he's not. Very good. Thank you, Julio. Now, Jose, ask René. René, are Carlos and Marcela engineer? Okay, good. No, I'm not. Listen to the question, René. In the question, they're mentioning two people. That's a plural question, okay? Repeat the question, Jose. Are Carlos and Marcela engineer? En esta no es are you, okay? Sino, are Carlos and Marcela engineers? No, he's. Okay, acá. Básicamente tenemos que identificar si es de un plural, ok, si menciona a dos personas, ok, es como que estemos diciendo they, eso es el pronombre que vamos a utilizar en la respuesta, they, para decir ellos. Entonces, ¿cómo sería, René? Okay. No, they are not. Okay, yeah. No. Ah, okay. No, they are not. Yes, that's the way. No, they are not. Si en una pregunta, recordemos. No, they are not. Yes, si en una pregunta, recordemos, mencionamos dos o más personas, entonces ya es un plural. Por lo tanto, vamos a responder en la respuesta como yes, they are, o no, they are not. Okay. Estas son las dos opciones de respuesta que podemos tener, ¿ok? Cool. René, okay. I want you to ask, where is Janet? Ah, yeah, Janet. Janet has not participated. Yeah. Okay, Janet, is Ernesto a doctor? No, he isn't. No, he isn't. Okay, very good. Thank you. I think okay. It was only you, right? The one that we're missing. Creo que ya solo usted falta, Janet. All right, Janet, ask me. Okay. Are you a psychologist? No. Psychologist? No, I'm not a psychologist. I'm a teacher. Okay. Okay. All right, that was a funny question. Okay, good. Thank you, Janet. All right, what are we gonna do now, people? Bien, ahora que ya más o menos hicimos un general feedback de todos los temas prácticamente que hemos estado viendo durante estos días anteriores, listen, there is a feedback part in your notebooks, or actually in your manuals. Let me see. I'm gonna show them to you. Check this part. Estas son las dos páginas
con las cuales vamos a terminar la unidad. Look at this. Vocabulary practice, dice. Ask six different partners their names and occupations. We're not going to say that much. Ajá, in here, we're going to put a name and the occupation. In here. Okay. With six different people. Esta es la parte en la que vamos a trabajar un poquito más. Esta es la que voy a explicar un poco más. This one, a little bit. Check this out. Dice, B, singular and plural statements. Oraciones en singular y plural, dice. Ahora bien, look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen, los vamos a ir a trabajar. Ok, nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms para que estemos un poco más personalizados ahí entre un grupito. Y lo que vamos a hacer es, listen, it's pretty simple. Cada una de estas oraciones tiene un error. Ok, tiene un error. Ustedes lo que van a hacer es identificar el error, ok. Si tienen el manual impreso, simplemente hacer un pequeño círculo donde esté el error. Si no, pues hay que escribir la oración y tachar donde esté el error. Y vamos a escribir de manera correcta la respuesta. ¿Ok? O la oración, pero ya corregida. Hay algunos que el verbo to be está mal, hay que cambiárselo. ¿Ok? Y en otras, pues hay otras situaciones en las cuales... Pues no les voy a decir porque ustedes se van a ir a trabajar. No les voy a decir porque ustedes se van a ir a trabajar. Entonces, en, let me see, ¿cuántos son? 22, 21, en grupos de 3. Los voy a mandar a trabajar en grupos de 3. Y así vamos a encontrar de manera más sencilla cuál es el mistake en cada una de esas oraciones. Ahora bien, esa es en parte. Ahora acá. Acá. ¿Qué vamos a hacer en esta otra sección acá? Dice... Yes, no questions and short answers with B. Dice, complete the questions using different subjects and ask them to a partner. Write his or her answer. ¿Qué vamos a hacer acá? Si ven acá, tenemos al principio are, is, are, am. Esta con am es una pregunta en, es como una autopregunta. Luego is y luego are. ¿Qué vamos a hacer acá? Ya tienen el inicio de cada pregunta. Ustedes van a escribir cualquier complemento. Por ejemplo, por así decirlo. Comenzando hasta la número 6, usando are. Ustedes pueden decir, are Wilfredo and William students? Ya tenemos la pregunta. Ahora bien, la respuesta. Acá dice answer. Acá usted es... básicamente libre de anotar una respuesta ya sea en positivo o negativo. ¿Ok? Bien, como los mando a trabajar en 3, en grupos de 3, lo que pueden hacer es simplemente hacerlas entre todos. ¿Ok? ¿Cómo así? Agarrar 2 preguntas cada uno. Luego, unirlas y revisar si hay algún posible error en las preguntas que los demás compañeros han hecho. ¿Ok? Si mando a Rosa, a Gerardo y Wendy a trabajar en el mismo grupo, esperaría que Rosa haga 2 preguntas, Gerardo 2 y Wendy otras 2. Y luego simplemente las unen. ¿Ok? Cool. ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la 3 y la 4, ¿verdad, Techo? Hola. Haremos la 3 y la 4. Ajá, esto sí, sí, sí. Los ejercicios, veamos acá, creo que ya. Yes, eso sería todo. Okay. De esta página, el ejercicio 4, el ejercicio 3. Y de acá arriba, con respecto a los naming occupations, como son 3 los que van a estar trabajando, acá anoten los nombres de los 3. Por ejemplo, si está José, Wendy y Gerardo, Gerardo acá, que anote su nombre, su ocupación. Acá anote el nombre de Wendy, la ocupación de Wendy. Y acá anote el nombre de José y acá la ocupación de José. Solo 3, ¿ok? No 6 como pide ahí.
That's it. Y luego pasamos a los otros ejercicios. All right? Bien, si surge alguna pregunta, igual, ahí está un botoncito donde dice ask for help, pedir ayuda, y automáticamente me va a mandar una notificación a mí que usted necesita ayuda y yo voy a entrar al breakout room, ¿ok? Así vamos a hacer. Ok, cool. Let's give me one second. So I'm gonna create the groups so you can go to work. Give me one second. Step 21. 7 groups. Okay, cool. Let's go to work. Let's give accept, please. Acepten ahí para el poder entrar. So let's go to work. Right, let's enter. Vamos a entrar ahí. Okay, this will be our working now. Okay. Solo sería el primer nombre. Si quiere, don David, no brinda su nombre. Señor David Ernesto, ¿todo el nombre es o solo el primero? Pues. Only the first one and then the last one. Primero, nombre y apellido. Primer nombre y apellido, like simple, like as that. David González, entonces. ¿Cuál sería su ocupación? Yo soy. ¿Y usted, Stephanie? Hola, perdón. Es que tengo problemas. ¿Con el audio? Sí, y con el internet. Ah, ok. ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? Ajá, thank you, Jose. That's the way. Sorry. Right. Not speaking Spanish. Ay, esto sí no me recuerdo. Auxiliar de préstamos. That's auxiliary. I'm gonna put it in here. No hay problema. Permítame. Una fecha. Mira. Mira. Yeah, man, let's put it this way. Land auxiliary. Land auxiliary. Okay. No les alcancé a escuchar sus ocupaciones porque me estaba fallando el internet. Repeat, please. Okay. Social work. Social work. Se escribe. My occupation. Long thank you. A ver qué. Wendy. Engineering. ¿Qué es? Hey, Nami. Engineer. ¿Cómo se dice? Yeah, engineer. 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 Oh, really? You're an engineer? Really? Okay. You don't look like an engineer, man. ¿Qué soy ingeniero, dice? Ajá. Industrial. Ah. Engineer. No pare. ¿Qué sé, right? Toda comida en las cucas. No, tampoco. Man, that's nice job. Bye. Ok, pasamos al siguiente. Singular and plural. Ok. Hago las dos primeras. Y les muestro.
Maybol Sandoval, Jorge. Vaya. Usted se va al grupo de la clase y se va a la primera que él mandó, lo primerito que él mandó. Bueno, cuando yo ingresé, pues fue lo primero. Que decía, la plataforma. Estuden manual. Manual, René. Si hola, quiere, hola. Avancemos con las preguntas, avancemos con las preguntas y luego le ayudamos a ella si está buscando. El... Ah, perfecto. Uh-huh. Ah, ¿qué pasó, Joana? Ya. ¿Qué pasó con Joana? No tenía el manual, teacher. Ah, ok, cool, pero... Pero ya pude entrar. Ajá, lo acaban de reenviar ahí al grupo. Ah, ok. Yes. Usted está en el grupo, ¿verdad, Joana? Sí, ya lo oí. Ah, perfecto. Vaya, Rosa. Quiero ver. Vamos con las... Nos repartimos las preguntas. Yo ya empecé las dos preguntas. ¿Cuál es de dos personas? A the new supervisor. La 4 entonces sería Miguel. My boss. Para él. ¿Esta sería? Yes, they are. Yes, they are. Oh, no, they are. Oh, no, they are. No, pero ahí, va, ahí dijo que podía ser cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Ok, yes, they are. Oh, no, they are. Oh, they are. O not they are. La otra. Sería, is William a lawyer? Ok, ahí le vamos a responder. Bueno, a mí me está refiriendo a mí, entonces no, uh-huh. No, I not. No, pero ahí digamos si, que yo le estoy preguntando a Claribel, ¿verdad? Ah, ok, entonces ahí era no, he's not. Uh-huh. He's not or she's not? He's not. Porque dice a William a lawyer. He's William a lawyer. Ah, no, okay, cool. Yeah, that one. Okay. Mm-hmm. No, he's not. No, he's not. Okay. No, he's not. Okay, Claribel, sus preguntas. La tercera podría ser. No. Ya no está llamando, no. Me equivoco. Their secretary isn't. And you got your. Your camera is upside down. Okay, come on. How's it going? Laura. Ahorita identificando los. The mistakes. Okay, cool. All right. Nice. Ahorita vamos al número 4. Parece que en ese número 4, ¿qué es lo que teníamos que hacer, teacher? ¿En ejercicio 4? Sí. Okay, simple. Ustedes tienen los prompts ahí, los inicios de cada pregunta. Entonces, sí. Con ese are, usted va a iniciar una pregunta. Okay. Ajá. Y luego la respuesta, ahí sí ya va a ser opcional. El tipo de respuesta, ya sea positivo o negativo. Yeah, I mean, that's up to you. Okay. Voy a hacer la primera pregunta, entonces. No sé si la compañera la va a notar. Vaya, dígame. Are Brian a teacher?
Wait a second. Si usted solo dice Brian, solo una persona, entonces no es are, es is. Tiene que tener otra persona más. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, si yo digo are Brian and Abel teachers, entonces ahí sí usamos are. Sí, tiene razón. Keep that in mind. Ya se acabó. No, paciencia, falta. Que se acabó. Ay, ¿qué, usted? No, a mí simplemente estoy checando cómo va todo. Ah, okay. Yes. Do you finish already? ¿Por qué parte van? Por la quinta del free. De la oración. Ok, cool. ¿Ya hicieron la parte de identifying the mistake? Yes. Sí, lo primero sí. Perfecto, perfecto. Recuerden que cuando usamos are es cuando mencionamos dos o más personas o cuando hacemos una pregunta en primera persona, ok. Is just para he or she cuando mencionamos un nombre propio. Cool. Ok. Ya, no se preocupe, que todavía falta. Ok. Right. Está bien, es bien confusa. Sí, quiero ver. Tenemos dudas, Juan, en la última, en la 5. Porque estamos viendo que dice, sí, porque dice sus secretarias. No sé. Let me see. Number 5. Sí, la 5. Ah, pero de identificar el mistake, el error. Sí. Ajá. They secretary aren't no sé qué mirando es. Oh. ¿Ah? Their secretary está en singular aren't. El secretaria. Okay, sí. Give me one second. William Ernest. Okay, dice. Okay, their secretary aren't Laura Miranda. There. ¿Ah? La secretaria de ellos no es Laura. ¿Cuál es? Ahí solo hay algo que modificar. There. No, secretary. No tiene que ser they, es no they. Tiene que ser they. Ajá, they. No. Yo, el Aaron tiene que ser solo R, ¿verdad? No, es que miren, no se enfoquen, escúchenme, no se enfoquen en la palabra there, ok, no, enfóquense en la palabra Laura, esa es la clave, ok, y van a saber qué poner, ok, vuelvo en un momentito, ya regreso, alguien está pidiéndome ayuda, ya regreso. Hello, somebody was asking for help. Tenemos una duda con la pregunta. El número 4 de la del literal 4, como está como am, entonces para hacer una como pregunta, podemos decir am teacher, como pone un ejemplo. No. ¿Mm? Por eso les dije que era una autopregunta. O puede ser am you teacher. Nah. ¿Cuál es la única, cuál es el único pronombre que se puede usar con am? Ay. Ahí tiene la respuesta. Esa es la duda en cómo sería la respuesta. No, la verdad, I am. Se va a contestar. Ok. Si yo me pregunto, listen. Supongamos, vaya, miren. Supongamos que yo digo, hey, I'm a teacher, soy un profesor. Ay, viene Karen y me dice, yes, you are, o no, you aren't. You see? Porque yo no me voy a dar respuesta, me van a dar respuesta a alguien más. Entonces me van a decir, yes, you are, o no, you aren't. Y William así todavía como que no me cuadra, dice William. No, es que tiene que comenzar como I am. No, am I. Am I. Yes, exactly. Am I teacher? Am I a student? Exactly. Am I a teacher? Am I a lawyer? Am I a whatever, right? A doctor.
Yes. Es que es invertir el I am con el es am correcto, I. Es correcto. Ah, yeah, yeah, cuando yeah, ya se invierte, okay. Es que ya se convierte en pregunta. Am I listen. Ok. Ok, apreciado. Listo, gracias. Tío. Perfecto, entonces voy a seguir con la ayuda de nosotros. Nombres personal. All right. Did you solve the situation? Pasamos. Dijimos que concluimos que el nombre de Miranda está de más. No, their secretary are Laura Miranda. Ya está contratado y es negativo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Hey. All right, listen. Their secretary are Laura Miranda. Así la pusieron. No. Sí, o sea, en vez de aren't, le pusieron are. No, yo no lo hemos terminado. Estábamos en discusión. No gran pasamos. Ay, agarramos llaves. Miren, les voy a dar una clave. Ahí ya les doy la respuesta. Esa oración es en singular. Ahí les di la clave ya. Sí, tiene que ser. Porque no se enfoquen en ellos. Sí, tiene que ser. Enfóquense en la persona que es la secretaria de ellos. Y tiene que ser negativo o positivo. Sí, tiene que ser negativa la oración, no positiva. Okay. Ahí les di la clave. Ahí les di la clave ya. Right. Cool. Sí. Their secretary. All right, hello, how are you here? ¿Cómo van? Aquí dudando. Okay. Okay, a ver, ¿por qué dudando? ¿En qué tenemos dudas? Ahí aparece un botoncito de ask for help, ustedes no lo presionan. Y al rato les hubiese venido a ayudar. A ver, ¿cuál es su duda? Por lo menos solo le digamos en la tercera pregunta donde dice Natalie Sarai. ¿Mm? Y si no, ahí le vamos a cambiar solo el Liz. Y si le cambia el Liz, ¿por qué se lo va a cambiar? Porque como... No, ¿por qué otro pronombre le cambiaría? ¿Por qué otra palabra le cambiaría is? Porque es plural. Ok, ¿cuál le pondrían? Yo, are Natalie and Sarai new supervisor. Eso es correcto, sí. Natalie and Sarai are supervisor. Así es la forma correcta. Ah, ok. En vez de is, hay que colocarle are, porque ya estamos hablando de dos personas. Yeah, I mean, we're talking about two people. All right, that's pretty cool. Any other question that you might have? ¿Alguna otra duda que puedan tener? Estamos bien. Are you okay with that? Estamos ok. All right, cool. Perfecto, entonces cualquier duda, el botoncito de Ask for Help, pueden oprimirlo y yo vengo acá, ok. Ok. All right, I'm gonna check another group. Ahí veamos, quiero ver. Y ya vine aquí. Ya ve qué rápido. Lo llamamos. Yes, man, qué rápido fueron, man. Teacher, tenemos botón, una duda. Ya, tell me. La duda es en la pregunta 4, teacher. En la que vamos a hacer. Ajá. Uh-huh. Si nosotros, si no me equivoco, soy, ¿verdad? Exactly. Pero se estaría bien la pregunta. I'm Ernesto student. Read it again. No. I'm Ernesto student. No. I'm a student.
I'm a student English, digamos. Soy estudiante, ¿no? No. Ay, qué difícil. Vaya, usted más o menos lo dijo en español, pero no me lo dijo bien en inglés. No sé. Ah, okay, okay. Listen. Les di la conjugación de los pronombres con la forma del verbo to be. Ahora bien, ¿cuál es la forma, okay, o cuál es el pronombre que simplemente se coloca con am, la forma del verbo to be? En el negativo. No. El pronombre que colocamos con am, ¿cuál es? If. Y. Por ejemplo, you lo usamos con are. She, he, it lo usamos con is. We, they usamos con are. ¿Cuál usamos con am? Hi. Tienen la clave, ahí está la respuesta. ¿Cuál, perdón? Eso es lo que van a usar. Okay, por eso es que les había dicho. Autopregunta, that's a self-question, esa es una autopregunta, ok, vaya, pero no es I am, no. ¿Cómo es en pregunta? Am I. Yes, le damos vuelta según la regla, am I, y am. luego, ¿qué? El complemento, right? For example, am I a teacher? Am I a doctor? Am I a lawyer? All right. Uh-huh. Ahora bien, ¿y la posible respuesta? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No. Ahora bien, René. Si yo estoy diciendo esta pregunta, René. Okay. Listen. Si yo la estoy mencionando acá, quiero que usted me la responda. Vaya. Y yo digo, hey, René, am I a teacher? ¿Cómo me va a responder usted? Perdón, ¿cómo? Yo le digo, hey, René, am I a teacher? ¿Soy un profesor? Am I a teacher? ¿Cómo sería su respuesta? Yes, he is. Yes. Am I. No, porque si, me dice, yeah, porque si me dice, yes, I am. Sí lo soy, dice, pero no yo, sino usted. Entonces sería yes, she is. No, René, porque si yo le digo, hey, René, ¿soy yo un profesor? ¿Cómo me va a decir? Sí, ella es. No, ¿verdad? Ya. ¿Cómo sería okay, entonces? Okay. That's super easy. Don't you get it? Yes, I am. No. Yes, he. No. Okay, all right. In the case is, yes, you are. Sí, lo eres. Okay. Yes. Si yo estoy haciendo la pregunta a mí mismo, hey, ¿soy un profesor? Ah, René me va a decir, hey, yes, you are. Sí, sí lo eres. Okay. Ese es el tipo de respuesta. Okay. All right. Good. Okay, thank you. All right, perfect. Let's continue with the other ones. Gracias, teacher. Okay. Yeah. Hello, everybody. Did you finish? ¿Terminamos? Yes. Okay. All right. There you go. Perfecto. Bien. Entonces nada más reviso si alguien más, si ese otro grupo ya terminó y nos vamos a la sala principal, ¿okay? Give me one second. You are. All right. I get you finished. ¿Terminamos? Yes. Perfect. Cool. I'm just gonna check another group and we are going to end up then. Hello, everybody. Did you finish? Adios. Sí, ya. Yeah.
Perfecto. Entonces sí, hoy sí, vámonos entonces. Vámonos. See you there. Okay, hello everybody. We are back. I'm gonna put this thing so we can check it. Before we go, we need to check this, right? All right. All right, let's start from here. Listen up. Acá básicamente las respuestas iban a variar dependiendo del tipo de profesión que ustedes tuviesen, right? So if I had the name here, Wendy Arely, acá tenía que tener la occupation, right? If she's a doctor, if she's an engineer, whatever, right? Okay, in here. Acá, pues todos está súper correcto. Okay, cool. ¿Dónde sí hay que revisar? Where do we need to check? It's in here, right? This one's over here. Acá sí vamos a ver cómo salimos, entonces. Cool. And I want the help for you people in here. And let's start with Rosa Claribel. I want you to read number one for me, okay? Vaya. Dice, we am making manager, marketing managers. What is the correct answer, Rosa, in here? Rosa, you got your microphone off. We are marketing managers. Ah, okay, pretty cool. We are marketing managers. Very good. Si todos tenemos esta, so then it's correct. Okay? Correct. Very good. Julio Alberto, help me out with number two. Dice, Chiaren Margarita Marroquín. What is the correct answer, man? Julio, you got your microphone off. Julio, are you there? Hoy sí. Okay. No sé qué pasó. She eats in Margarita Marroquín. Okay, perfect, man. That's the way. She isn't. Okay, Margarita Marroquín. There you go. That's the way. Si todos lo tenemos así, so this is correct. Okay. Cool. Let's continue. Let's continue. Let's say, Erika. Let's read number three. Dice, Natalia and Sarai is the new supervisors. What is the correct option in here? Natalia and Sarai are the new supervisors. Okay, perfect. Natalia and Sarai are the new supervisors. Perfect. So this is the way how we put it in here, right? Appropriately. Thank you, Mrs. Now, let's put another one. Wendy Jamilet. Number four. He says, my boss are Jorge Sandoval. What is the correct option? My boss is Jorge Sandoval. Okay, perfect. My boss is Jorge Sandoval. Perfect. So this is the way, right? Porque solo estamos hablando de una persona. Por eso colocamos is. Good. Janet, number five. Okay. The secretary is Laura Miranda. Okay. Their secretary isn't Laura Miranda. Perfecto. This is the way how was this part, okay? Entonces, esta es la forma en cómo era esta. Okay.
Algunos sí tuvieran algunas pequeñas dudas en cuanto a esta, pero recordemos, en este caso acá, all right, no estamos a, en este caso acá no estamos hablando de un plural, a pesar de que digan their secretary, like su secretaria, right, de ellos. Pero en este caso, como no estamos hablando de las personas, okay, sino más bien de la secretaria, okay, por eso es que colocamos acá isn't en vez de aren't. Okay. Eso por si tenemos otra. Del possessive verb, ¿verdad? Exactly. Acá llevamos el possessive now, pero acá, como dice, como les mencionaba, their secretary, su secretaria, de ellos. Entonces, a pesar de que sea un plural, ok, acá de quien se está hablando en realidad es de la secretaria. Entonces, por eso es que se coloca isn't. Ok, cool. Debo suponer que todos lo tenemos así. Right. Bien, pasemos a la última parte entonces. Let's move on. Okay, this. The questions. Questions are pretty cool in here, right? Okay, cool. William Ernesto, can you please help me out with number one? Aquí las preguntas van a variar. Van a variar en cuanto al complemento, pero no en estructura, ¿ok? Acá puede ser básicamente primera persona o un plural. William, what do you have here? Ok, nosotros pusimos la primera. Are they students? Ah, ok. Y answer sería, yes, they are. Yes, they are. Ok, como les mencionaba, acá ustedes van a variar. Acá pueden haber puesto, pusieron, por ejemplo, are you a student? Y la respuesta puede ser, yes, I am. Ok, are Erika and Julio classmates? Yes, they are, or no, they aren't. Aquí sí van a variar, ok. Aquí sí va a variar el tipo de respuesta. Por ejemplo, René, what do you put in there? ¿Qué puso ahí, René? Yes, there are. Okay, cool. What's your right? The one that you were asking. Okay, cool. Thank you, mister. Now, let's do number two. Joanna, let's do number two. Is baby a supervisor? Yes. Baby a supervisor. Okay, cool. Is David a supervisor? Good. The answer? Yes, he is. Yes. Okay. He is. Okay, very good. Thank you, miss. All right. So, acá como les mencionaba, igual, la pregunta puede variar. For example, esa era la pregunta y respuesta de Joanna. Okay, pero si le preguntamos a Rosa Claribel, what is the question that you have, Rosa, in number two? No trabajaron juntas, ¿verdad? Porque si no, van a tener la misma. Rosa. Claribel. No, la pregunta, ¿cuál era? Yes. Hola, ¿cuál, hola? Que, sí, ¿cuál tiene usted en la número dos? Solo para hacer un ejemplo ahí, corroborar. ¿Es William a lawyer? Ah, ok, cool. You see, ¿es William a lawyer? Y la posible respuesta podría ser no, he isn't. Oh, yeah. Yes, he is. Ok. Thank you, Rosa. All right, that was just to confirm. Good. Now, next one. David. Let's read number three, David. Este, yo puse you're a mechanic. Are you, okay. Are you a mechanic? La respuesta era yes, I am. Okay, good. Yes, I am. Okay, very good. That's a possible answer. Good. Let's move on. William Ernesto,
Help me out with number four, please. Okay. Am I supervisor? Okay. A supervisor. Good. Possible answer? Yes, you are. Yes, you are. Okay, very good. Thank you, mister. Hey, acá igual, era una pregunta en primera persona, pero autopregunta, ¿ok? Cuando preguntamos con am I, es como, ¿soy un supervisor? Am I a supervisor? Bien, como es una autopregunta, alguien más tiene que responderla, ¿ok? Y puede decir, yes, you are, sí lo eres, o no, you aren't, no, no lo eres, ¿ok? Ahí por si tenemos algo diferente acá, lo único diferente que podríamos tener sería la respuesta, ya sea positiva o negativa, o el tipo de complemento, pero la estructura sería, tendría que ser am I, ¿ok? Eso sí todos tendrían que tenerlo, ¿ok? Cool. Let's continue. Let's do the other one. Number five, before we go. Julio César. Is Patricia a nurse? All right. Is Patricia a nurse? Okay. Answer. No, she's not. Okay. No, she's not. Okay, cool. Igual acá, right? Dependiendo del tipo de pronombre que podríamos poner, podríamos ser she, he, whatever, right? Y puede ser cualquiera. And the last one, let's say, Wendy Arely. Are Christian, Julio, and secretary? Okay. Are Christian and Julio. Ajá. Secretary. Ok, aquí sería, mire. Así. Secretaries. ¿Por qué? Porque como acá estamos mencionando a dos personas, ok, acá ya la palabra secretary ya estaría en plural. Y diríamos secretaries. Ok. Secretaries. ¿Son Cristian y Julio secretarios? Ok. No, no, they not. Okay. No. They're, podremos ponerlo así, contratado. No, they are not. Okay, cool. Ya lo tenemos ahí. O si es positivo, sería yes, they are. ¿No? Ahí dependiendo de cómo hubiese puesto ustedes. Okay, cool. So this is the way how we created this. Let me see. I'm going to stop sharing this part. Y bien, entonces básicamente esa es la forma en cómo culminamos la semana, right, people? Culminamos básicamente la semana 1 de 4. Recordemos para los que no han terminado de hacer la tarea, please, los espero de esta noche a medianoche, más tardar. Esperaría la tarea 5, okay, en la plataforma antes de poder enviar las notas, right, al INSAFORP. Cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, igual ahí nos mantenemos en contacto en el grupo de WhatsApp. Y solo paso asistencia y nos vamos. Give me 1 second. All right. Yeah, Wilfredo, you want to say something? Teacher, una duda con las tareas. Ah, dígame. Llenamos el formulario y abajo sale enviar. Y ahí solo le damos enviar y ellas se envía. Ellas. Sí. Ajá, automáticamente se envía. Sí, si usted no está del todo seguro de que si su tarea se ha enviado, puede ir a la barrita arriba donde dice progreso. Uh-huh. Hay una parte donde dice progreso y ahí usted puede evaluar si su tarea está enviada o no. Ahí okay. Aparece, ¿ok? Si está enviado o no. Ok, gracias, Tish. Thank you. Perfecto, voy a pasar asistencia entonces. Abel Ernesto. Presente. All right, cool. Brian Allen. Present. Okay, nice. David Ernesto. Present. All right. David, usted fue, con usted estuve el feedback el viernes, ¿cierto? Así es, okay. All right, perfecto. All right, Stephanie Michelle.
Hola. Sí. All right. Ok, Stephanie. Ahora con usted me voy a quedar en los 10 minutes feedback, ok? Ahora les tocan sus 10 minutos. Ok. Perfect. Stay with me after class. It is Janet. Present. Good. Jesús Alfaro. He didn't show up, right? Ok, José Edgar. Present. Perfect. José William. Present. Very nice. Julio Alberto. Present. Ok, Julia César. Present. Perfect. Karen Beatriz. Present. Very good. Luis Gerardo. Ok, good. Nancy Patricia. Present. Perfect. René Antonio. Present. Very good. Ricardo Antonio. Didn't show up right. Rosa Audelia. Presente. Okay, good. Rosa Claribel. Present. All right. Wendy Arely. Present. Okay. Wendy Jamilet. Present. Very good. William Ernesto. Present. Okay. Erika Elizabeth. Presente. Okay. Joanna Araceli. Present. Okay. And the last one, Wilfredo Arevalo. Presente, presente, teacher. Okay, cool. So basically, that's going to be everything for tonight, people. Entonces, eso sería todo por esta noche. Nos vemos mañana en otra videoconferencia de inicio de la segunda semana, ¿ok? Feliz noche para todos. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Juan, tengo una pregunta. Yeah, tell me. Dígame. Dijo usted que podíamos verificar si habíamos enviado la tarea cuando decía cómo, en la parte del progreso. En la barra de progreso. Ajá. Permítame. Ya ahorita voy a activar acá la plataforma. Y la menciono. Okay, no se me vaya. Just one second. Ajá, es que veo de que en una me aparece ya 100 de 100, pero en otra 0 de 100. Y tengo entendido que ya la hice. No sé si no le di enviar o okay, algo. Ok, cool. Look, esa es la plataforma, ¿verdad? Acá estamos. Bien, acá en la zona de progreso, acá, le damos aquí. Vaya, esta es una vista general, mire. Esta es una vista general. Usted se tiene que venir acá, donde dice Section 1. Unidad 1, get to know someone. Vaya. Puntuación de problemas. Dice, acá. Si tiene 0, 20 de 20, significa, ok, significa que la tarea del lunes está hecha. Si 20 de 20 acá, la tarea del martes está completa. La del miércoles está completa, la del jueves y la del viernes. Que bueno, la del viernes sería la de este día. Ok. Acá. Estas son las secciones. Acá tendría que tener ya 100 de 100. Eso es todo. Ya lo demás, ya es semana 2, el examen de la semana 2 y así sucesivamente, ¿ok? Esto, el examen mismo. Ahora no, ¿verdad? No, el examen sería hasta el otro lunes. Está bien, yes. Entonces, gracias. Perfecto. All right. Ok, bye bye. Adiós. All right. Michelle, no se me vaya a ir. No, aquí estoy. Okay. Tenía otra duda de la plataforma. Perfecto, ya la vamos a solucionar, no se preocupe. All right. Cool. Okay. All right. Wilfredo, any question? Ah, no, ya se fue. Ok, cool. Perfecto. Bien, comencemos entonces. Estos 10 minutos de retroalimentación nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase or any problem with the platform, right? Entonces, okay. What was your question? Primero tenía la duda con la plataforma que usted mencionó que el examen de ahora no lo vamos a realizar. ¿Cómo así? El examen que hicimos, el examen de esta clase, tiene que quedar este día. No el examen. Vaya, prácticamente ahora culminamos con la semana 1. ¿Ok? Ajá. Y el viernes hice el examen de ese día. Este día hay un examen también. Vaya, no. Es que son tareas. Vaya, mire, acá. Ah, ok, tareas. Examen, tarea, perdón. Sí, sí.
Sí, porque exámenes solo hay dos. Ya le voy a explicar, vaya. Vaya, perfecto, vaya. Tenemos acá lo del día uno, ¿verdad? Affirmative and negative statements. Aquí está la presentación, el video de la videoconferencia, right? Bien, sí. Acá a la par está la tarea. Igual acá, mire, videoconferencia 2, acá está la tarea 2 y así sucesivamente, videoconferencia 3, tarea 3. Ok, what's happening here? Bien, acá está la del viernes, esta es la del viernes y aquí está la tarea del viernes, que es la que usted completó, dice, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, entonces acá va a estar posteada la tarea, la videoconferencia mañana. Ok, pero necesito ahora de ustedes que usted esta noche me pueda hacer esta tarea. No mañana, ahora. ¿Por qué? Porque, yo necesito enviar esas notas al INSAFORM ya con respecto a la semana 1. Ok, ya sería esta noche. Pues era mi duda. Porque ya no lo iba a hacer. No, sí. Esta sí, la tarea 5 sí, me la tienen que complementar esta noche para poder yo enviar las notas al INSAFORM, ¿ok? Entonces, eso sería todo por esta semana. Ahora bien, la siguiente semana, ¿ok? Que ya damos por iniciada mañana, right? By tomorrow, sería acá, section 2. Vaya, usted va a venir acá a partir de mañana y pues ya se va a poder comenzar a hacer las tareas, okay. Which is this one. Igual, lo mismo, miren. It's gonna be tarea 6, tarea 7, 8, 9, 10, okay, hasta la 10. What's happening here? Vaya, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Listen. Acá, cuando ya estemos en section 2, si ve, aparte de la section 2, de la sección de tareas, acá aparece midterm, aparece otro más abajo, ¿ok? Uh-huh. Esta parte, y dice cuatro preguntas. Este es el examen de medio curso que vamos a hacer. ¿Cuándo vamos a hacer este examen? Lo vamos a hacer el otro lunes, ¿ok? Usted lo puede hacer durante el día o después de la clase que tengamos. ¿Ok? Pero durante todo el lunes, el lunes me lo tiene que hacer. Este examen de medio curso es para identificar, ¿ok? Qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos retenido de lo que hemos visto. ¿Ok? El examen consta de cuatro partes. Parte 1 de 5 preguntas. Parte 2 igual, otras 5, 3 y 4. Entonces, ¿de qué se trata el examen? Básicamente se trata de los temas que hemos estado viendo y vamos a ver durante estas dos semanas. Ok, entonces no tendría que esperar la clase de ese día, ¿verdad? Lo podría realizar durante la mañana. Sí, lo puede hacer durante la mañana, no hay ningún problema, porque la clase de ese día solo es una retroalimentación, la práctica, así como estuvimos ahora. Que si vio, básicamente es una práctica de los temas principales que estuvimos viendo los cuatro días anteriores. Right? Ok, está bien. Ok, entonces esa es la forma en cómo lo podemos identificar. E igual, si usted tiene dudas de que si vio o no la tarea, no sabe que si está bien hecha o todavía le falta algo, igual acá, en estas secciones acá, son secciones bien específicas que podemos checar. Si está completa la tarea o no. Acá tiene que estar 20 de 20 y acá en el examen cuando lo haga tiene que ser 25 de 25 en las cuatro secciones. Ok, y en el examen no es como la tarea que lo podemos practicar por si nos equivocamos. ¿Cómo le saldría mejor a usted? ¿Cómo le saldría mejor? Bien a la primera. Yes, no, en no este equivocarme. Caso, okay, all right. En este caso es lo mismo como en las tareas. Si hay alguna pregunta que le sale mal, usted puede repetirlo otra vez y no hay ningún problema. Okay. Yes. Thank you. Okay, entonces ahí espero un 100 de 100 de todo, ¿okay? Okay. Al menos en esto de la plataforma. All right? Cool. Bien, ¿alguna otra duda en cuanto al desarrollo de la plataforma?
Sí, tenía la duda del are, que siempre me confunde, porque se puede usar de dos formas, pero no me recuerdo cómo es que se llama, los por ejemplo, are they managers, tenía yo, y la otra forma que se puede usar, are you a dentist. Entonces, ahorita, según lo que yo he entendido, que para identificar cuándo es diferente la forma en que uso el are, es, por ejemplo, you, que es primera persona, ¿verdad? Ajá. Para primera. Are, para primera persona. Entonces, por ejemplo, yo le puse are you a dentist, y en la 6 yo le puse are they your manager. Entonces, para saber por qué es diferente, es porque el manager también tiene la S al final. Ajá. Y utilicé they, ¿verdad? Okay. No sé si estoy mal. Ajá, ajá. Muy bien. Ahorita lo vamos a explicar. Vaya, mire. Con el desarrollo de los pronombres. Eso es lo que me confunde. Ok. En el desarrollo de los pronombres, recordemos que am. Vaya, estas son las tres formas del verbo to be en presente simple. Am, is, and are. Ok. Am generalmente siempre, toda la vida, el único pronombre con el que vamos a conjugar am es con I. I. ¿Ok? Nosotros podemos decir, I am a teacher. ¿Ok? Si es una autopregunta, como la del ejemplo, en el ejercicio puede ser, am I a teacher? ¿Sí? Entonces, y como este tipo de pregunta lo respondió una segunda persona, puede decir, yes, you are. ¿Ok? O, no, you're not. ¿Ok? Eso en cuanto al uso de I am. Ahora, is. ¿Con qué pronombres utilizamos is? Ah, lo utilizamos con he, she, it, o nombres propios. Por ejemplo, con he lo podemos reemplazar con, por así decirlo, Juan. Y puede ser María. Pongamos María. ¿Ok? Y podemos separar it. Vaya, podemos decir the dog, el perro. ¿Right? Ok. Perfecto. O puede ser un objeto también. Un objeto que no tenga vida. Por ejemplo, the cell phone, the computer. Right? No hay ningún problema. Okay? Bien. Okay. Entonces acá, en oraciones positivas, ¿qué puedo decir? Juan is a teacher. Okay? María is a lawyer. The dog is out. Side. El perro está afuera, ¿ok? Afuera de la casa, por así decirlo. Cool. Ahora bien, ¿cómo transformar estos en pregunta? El verbo to be, según la regla que les mencionaba en la presentación, suele ir al principio. Y el pronombre o el nombre propio puede ir al de segundo, a ir de segundo. Entonces acá yo puedo decir, mire, is, vamos a hacerlo más acá para que. Is Juan a teacher? You see? Is Juan a teacher? ¿Es Juan un profesor? Entonces, respuesta, yes, he is. ¿Ok? O si es negativa, no, he isn't. He isn't. Ok, vaya. Si es con una mujer, vaya. Is María a lawyer? Is María a lawyer? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Okay. Está bien. Y isn't porque utilizamos is, ¿verdad? Porque acá isn't es porque es una combinación de is not. Aquí el is está contractado con not. Vaya, así. Is not. Es una combinación de estos dos. Okay. Is not. Acá está contractado, nada más. Ya, yeah, por eso. Okay. El otro. Is the dog outside?
Is the dog outside? Yes, it is. No, it isn't. You see? Okay. Tenemos las posibles respuestas y las posibles preguntas. Entonces yo acá, yo puedo decir, is Juan a teacher o is he a teacher? No hay ningún problema. Es lo mismo. ¿Ok? Ok. All right, perfect. Ahora bien, vamos con are, que es el que tiene un tanto más de dificultades, dice usted. What happened in this case? Look, are es más que todo usado con you, we, they, and plural nouns. Nombres plurales. Vaya. Casos excepcionales usamos you, pero este you de plural. Este you es como cuando nosotros decimos ustedes. Ok. Vaya. El primer you es para decir tú, tú, ¿ok? El segundo okay. You es para decir ustedes. Entonces acá ya es un plural, ¿ok? Vale. Ok. Y mientras el otro es para hablar sobre una segunda persona. All right, cool. ¿Cómo lo vamos a hacer en pregunta? Vaya, pongamos primero unas oraciones positivas. Por ejemplo, yo le puedo decir, what is your profession, Stephanie? Loan auxiliary. Okay, let's put loan clerk. También así lo podemos poner, mire. Loan clerk. Right? Su profesión. Okay. Auxiliar contable, right? De préstamos, sí. Perdón. Okay. Sí. Perfecto. You are a loan clerk. Right? You are a loan clerk. Vaya. Yo actúo como primera persona porque soy quien lo está diciendo. Usted recibe esa acción, usted es la segunda persona, ¿ok? You are a loan clerk. Es una oración positiva directa. Ahora bien, podemos decir, we are professionals. Nosotros somos profesionales. They are teachers. Ellos son profesores, ¿ok? Ahora bien, you are, mire, este you are es este, donde está el plural. You okay. Are, pongamos algo como, let's see, doctors. Ahí ya es ustedes, ¿verdad? Exactly. Entonces, ¿cómo identificar cuando le estoy diciendo a usted? Ok, directamente, you are a doctor o you are doctors. Vaya, en esta parte, las professions, todo lo que vaya después del are, si acá yo tengo una palabra en plural como doctors, doctores, entonces acá significa ustedes son o ustedes están. Si acá yo tengo, you are a loan clerk, for example, like this. Tú eres un auxiliar de préstamo. So you see. Entonces acá, ¿cuántos auxiliares de préstamo hay? Solo usted, ¿verdad? Entonces acá, por eso es que dice tú. Tú eres un auxiliar de préstamos. Acá, okay. Ustedes son doctores. ¿Por qué? Porque la palabra doctors está en plural. ¿Ok? Okay. Por eso. Por eso. Si yo vengo y le quito la S y le pongo una A, entonces acá ya se convierte, you are a doctor. Tú eres un doctor o una doctora. ¿You see? Ok. Entonces, okay. Así es la forma en cómo los usamos. ¿You see? Bien. Ahora, en preguntas. Vaya, en algunas situaciones usted me mencionó que había hecho unas preguntas, ¿verdad? Vaya. Sí. Are you a loan clerk? ¿You see? ¿Es usted una auxiliar contable? You see? Entonces acá ya es una pregunta en primera persona. ¿Por qué primera persona? Porque usted me va a responder. Yes, I am. Si es positiva.
No, I'm not, si es negativa. Okay. Ahora okay. Bien, ahora, donde puse aquí, we are professionals. Aquí el we si no va a cambiar. Ok. Aquí si no va a cambiar. Va, podemos poner, are we professionals? En el verbo to be es primero. Ah. No, we are. No, recordemos que en pregunta siempre el verbo to be va a ir al principio. Ya okay. Sea que sea is o am o are, siempre va a ir al principio. ¿Ok? Ok. All right, perfect. Luego acá, vaya, otra. Esta en cuanto a los doctores. No, pero falta esta otra, permítame. Para que... Voy a... Este lo ponemos arriba para que esto esté más acá. Vamos a hacerlo. All right. Check this out. Are we professionals? Yes, we are. No, we aren't. Vaya. Ahora acá, mire. Tenemos they are acá. Este they are, yo lo puedo modificar y puedo poner, mire. Are Juan and María. Okay, teachers. Okay. Are Juan and Maria teachers? Ahí la respuesta. Yes, they are. No, they aren't. ¿Por qué yes, they are? Porque acá estoy mencionando a dos personas. ¿Son Juan y Maria profesores? Ese de Juan y Maria ya cae en la categoría de ellos. Ok, ellos. Por eso en la respuesta le ponemos yes, they are. Sí, sí lo son. Ok. Ok, o no, no lo son. All right. Ok. Entonces, y lo mismo acá, mire, con you are doctors. Ok, es lo mismo. Are you doctors? Ok, bien. Como esta parte acá, le mencionaba que se traduce como ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Lo recuerda? Bien. Esta acá, esta pregunta acá, es como cuando usted ya es parte, supongamos que usted y tres personas más sean doctores, ¿ok? Y yo okay. les pregunté a usted y a ellos, hey, are you doctors? ¿Son ustedes doctores? Usted me va a responder, yes. Yes, we are. ¿Ok? O nosotros, no. O no, we aren't. Exacto, ahí. Sí, sí lo somos. O nosotros somos doctores. Entonces, por eso okay. Se responde con we. ¿Ok? Este tipo okay. De preguntas. ¿Ok? Entonces, es la forma como lo podemos hacer. ¿Por qué we? Porque usted se incluye dentro de ese grupo para decir nosotros. Ok. Thank you. All right, there you go. Espero que sí ya hayamos podido aclarar entonces esas pequeñas dudas que tenía. Sí, es que sí, porque sí me confundo con el are. Pero de esta forma, le voy a tomar una captura para poder... Sí, tómele una captura entonces, permítame. Para poder practicarlo y estudiarlo. Ya eso. Con eso ya me queda más claro esa parte porque me confundía bastante. Ah, perfecto, perfecto. Me alegra entonces que sí, ya hemos podido aclarar un poco más esa duda. Okay. Sí, igual vamos a seguir usando la forma del verbo to be más adelante. Ok, thank you. All right, perfecto entonces. Nos vemos mañana entonces, Michelle. Ok, good night. Good night. Bye-bye.